Para Medicare, que representó el 29% del gasto farmacéutico minorista nacional en el 2015, se prevé que el costo promedio per cápita del programa de medicamentos recetados de la parte D aumentará anualmente en un 5,8% entre el 2015 y 2025, más rápido que el 2,4% de los costos por habitante entre el 2007. Este incremento afectará tanto al gasto federal como a los costos directos de los beneficiarios por los medicamentos recetados. Las autoridades han propuesto que Medicare pueda negociar el precio de los medicamentos recetados. Bajo la ley actual, la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene explícitamente prohibido el negociar directamente con los fabricantes de medicamentos en nombre de los afiliados de la parte D de Medicare. Algunas propuestas para permitir que Medicare negocie los precios de los medicamentos afectarían la cláusula de la no interferencia de la Ley de Modernización de Medicare 2003. Las propuestas establecerían un plan público de la parte D para operar junto con los planes privados, administrado por el Departamento de Salud y Servicios, autorizando a negociar los precios únicamente por un conjunto limitado de medicamentos relativamente caros, incluyendo medicamentos únicos que carecen de alternativas terapéuticas.